por octavo año consecutivo ha tenido un encuentro entre la Brigada Guzmán el Bueno 10 y los medios de comunicación de nuestra ciudad. Un momento en el que nos agradecen y reconocen el esfuerzo que se hace por parte de la prensa para que llegue a la ciudadanía todos los movimientos militares con absoluta veracidad. Y nosotros, a su vez, la atención que nos prestan siempre que necesitamos cualquier información. El jefe de la Brigada Guzmán el Bueno y comandante militar de Córdoba y Jaén, don Haroldo Lázaro Sáez, ha dado la bienvenida a todos haciendo un resumen de los momentos actuales de la Brigada y de los retos a los que se enfrentan para este año. Es muy importante que nuestra sociedad conozca y valore el papel de sus Fuerzas Armadas en defensa de la paz, la libertad y la seguridad dentro y fuera de nuestras fronteras. Este año 2020, la Brigada celebra su 35 aniversario. Más de tres décadas de nuestra historia, de la que los medios de comunicación formáis parte. Colaboración, apoyo, interés mutuo, respeto y fidelidad definen la senda recorrida. Muchas gracias por vuestro apoyo. En este contexto, comenzamos un nuevo ciclo con la vista puesta en la vocación de servicio a nuestra sociedad. Y son varios los desafíos que aportamos con ilusión y con fortaleza. Comenzamos el año con la referencia permanente sobre la que pivotan todos los esfuerzos para poder alcanzar los objetivos con éxito: la preparación, la seguridad y la fortaleza moral de nuestros hombres y de nuestras mujeres. Lo que sí es para lo que afecta a la Brigada, esta misión, es que es la segunda vez que desplegamos y hemos aprendido de las lecciones del anterior despliegue. El personal ya lleva allí desde que han desplegado las dos rotaciones y estuve la semana pasada allí en la transferencia de autoridad entre los dos contingentes. Las condiciones donde van a llevar a cabo su vida y su trabajo han mejorado bastante de la vez anterior, y nosotros hemos llevado a cabo un intenso programa de 6 meses de preparación para que nuestro personal pueda integrarse con la mejor facilidad en ese ambiente multinacional. Bueno, eso se difunde a través de nuestra subdelegación de defensa y el personal, también por los medios de comunicación, se transmitirá para que se le dé amplia difusión con el ayuntamiento y entonces el personal que esté interesado a través de la subdelegación de defensa manda sus solicitudes y nosotros lo vamos gestionando en la Brigada.